No, papito, yo quiero hablar en cuartos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chinga, gol! It sound right, boy. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Gourmet. Hoy juega el América. Desafortunadamente, Mesa, jugamos nuestro primer play-in de la historia de los play-ines. Y desde que se volvió a instaurar un repechaje, el América no sabía qué era esto. Que si no existiera esto del repechaje, también hubiéramos entrado a Liguilla Directa. Por favor, suscríbanse, dejen su like, su comentario. Ya casi llegamos a los 200,000 suscriptores. Entonces tienes que ser parte de la historia del fútbol mexicano. Exacto. Y la historia de Fútbol Gourmet. En camino al tricampeonato, ¿no? Justamente 200,000, güey, tricampeonato del AME. El AME juega su primer play-in. Estamos viendo historia, güey. Cuando el América se fue a play-in, sonaba terrorífico este partido por el hecho de que no iban a estar sus seleccionados, que no iba a estar Malagón, no iba a estar Israel, no iba a estar Henry Martín, no iba a estar Aguirre, no iba a estar Brian. Y al final todo se acomodó y los tiempos dieron para que el América jugara con el 90%, 95% de su plantel titular, ¿no? Yo creía con ese panorama que el América quedaba eliminado. Pero el día de hoy creo que la historia puede ser diferente y creo que la América tiene grandes posibilidades de ganar. De pasar en 7. Sí, de pasar en 7 y que nuestro rival sea Toluca en cuartos de final. Yo creo que así va a ser, yo creo que la América hoy gana. Yo creo que gana el AME 2-1. 1-1 pasa la América en penales. La calidad se sobrepone al Cholá. Puede ser también que Malagón sea la figura. Al final ya también está Cáceres, güey. Sí. Y eso le da, y que esté Isra, güey, y Ramón Juárez, le da una solidez a la defensa. Que hace más fuerte al AME, ¿no? Justo que no teníamos contra el Toluca, güey. A este equipo a darlo todo, güey, a seguir para adelante y no dejar de pelear hasta el último minuto. Unai Bilbao, papito. Sí, güey. Unai Bilbao. ¿Quién lo marcaba? El látigo. El látigo y Ramón. Y Cervantes. Y Cervantes, los dos, güey. Lo del látigo y Cervantes, asqueroso. Sí, se lo, a los dos, dos se los come, güey. Papi. Bueno, pero no fue de Cáceres ni de Israel, güey. La solidez, yo le estoy hablando de Israel y de Cáceres. Y de Cáceres, güey. Nunca mencioné a Chicote y nunca mencioné a Cervantes. Que también hay que mencionar que la América sufre mucho balón. Sí, eso sí. Eso es una realidad. Eso es una. Ya, profe, Osorio, ya pon a Corona de delantero, güey. Es justo lo que necesitamos. Ay, no, si grité medio fuerte ese gol de Michon, no sé, no vayan a pensar que. Todo pinta un Cruz Azul American cuartos, la sí, neta, güey. Porque el pinche Atlas también no juega nada, güey. Me duele ver a mi AME así, Rodrigo. Siempre estoy acostumbrado a ver un AME. Te duele más que a mí, güey. Sí, me duele mucho, güey. Al final yo le quiero ganar al mejor AME, güey. Y no perder contra el peor. ¿Cómo se viene? Como parece ser que será. No, papita, yo quiero al AME cuartos. Es que si no entra Brian y no entra Aguirre, güey, vamos a tener bien poquitas oportunidades. ¡Échale centro! O sea, suben todos. Y el tiro libre termina en Malagón. Entonces, ¿para qué suben todos? O sea, güey, échale centro. En una de esas, pues, te la gana Ramón, te la gana Isra, güey, te la gana Cáceres. Pero si no echas el centro y la jugada la desperdicias, totalmente innecesario. O sea, estás viendo que no generas y en la que te puedes acercar al área, no mandas el centro. Simplemente el cambio de shorts es táctico, güey. Sí. Pero eso le puede convenir al AME, güey, porque lo vimos a Juan Carlos Osorio en un mundial contra Suecia hacer lo mismo, güey, sí, ¿sabes? Entonces le salió contra Alemania, pero ya contra Suecia fue como de qué pedo, viejón. Sí, güey. Entonces, esto le puede convenir al AME. ¿Ya ¿Qué ves? Dice? ¿Ya ves? ¿Qué pedo con Juan Carlos? Los fantasmas en su mente de Juan Carlos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!
Así han de ver al pinche Efraín... Juárez. Al Efraín Juárez en Colombia, ¿no? Como nosotros vemos al profe Osorio. Allá en Colombia, ese pinche mexicano está loco. Aquí ese colombiano está loco. El pinche profe Osorio con su cambio le dio toda la chance al América, güey. Lo compró Azcárraga. ¡Ah! ¡Un pase! Y el centro... ¡Ay, no! ¿Y el pinche centro cuándo, güey? ¿Cuándo? Mira, mira, va a acabar en gol. Mira, güey, yo veo en la cancha a Brian Rodríguez y veo al Búfalo. Ya, güey, ya. Estás en paz. Y Juan Cambios Osorio ya hizo otros dos cambios, güey. Esto ya se... Esto ya se ganó, güey. Esto ya se ganó. Gracias, profe Osorio. Ahí está, mira, mi Aguirre. Es que mi Aguirre las pelea todas. Eso es lo que me pinche gusta del Búfalo, güey. ¡Míralo! ¡Míralo! Ahí va, el Búfalo. ¡Dale! ¡Abre, abre, abre! ¡Yeah! ¡Pégale! ¡Gol, güey! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, chinga, gol! ¡Vaya, vaya, rayito! ¡Gol! ¡Yo te dije! ¡Gol, carajo, gol! ¡Chinga, venga! ¡Gol! ¿El rayito contra Xolos? ¡Venga, güey! Ahí está, papi. ¡Bien, Osorio! ¡Bien, güey! ¡Bien! No, bien, Jardine. Es que, güey... ¿Y Osorio, güey? Se sabía, güey. O sea... Mira, el Búfalo. Los que dijiste. Si no está, si no está Aguirre, güey. Si no está Brian. Nadie crea una jugada de peligro, Búfalo, Fidalgo, güey. Brian. Los magos, güey. Es que pinche Búfalo, güey. Neta... Sí, es que se la puso para que nada más la le me pegue, mama, güey. Es que el pinche Búfalo también tiene una idea de juego chingona, güey. No es el típico delantero que está ahí, güey, y las mete, ¿no? También es un tipo que sabe jugar a través de sacrificio, ¿no? Del delantero, güey, y te arrastra la bola, güey, va, te choca, güey, te juega como poste. ¡Venga! Pero ya que sea aquí en penales podemos ganar, güey, pero ya hay más chance, güey. También hay que decir que Juan Cambios Osorio condicionó. La neta, eso de la suya, güey, 100%, güey, 100%. ¡No, Reyes! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Fue Reyes, güey! ¡Chinga, güey! ¡Ya habíamos hecho todo, güey! ¡No todo, güey! Mira el que... ¡Juan Carlos Osorio tenía razón, Mesa! ¡Ese acaba de entrar, güey! ¡No, pinche rolsazo, güey! Araujo, mira. Araujo, papito. No, güey, no puedes cometer esos errores, güey. Se regaló completamente. Te juro que ni lo vi, güey. No, es que, güey, es que, o sea, coincido en que la pelota en este, en esta cancha, pues, actúa de una manera diferente, güey, al que el jugador no está acostumbrado, ¿no? Pero aún así, no hay justificación para lo que acaba de pasar con Israel Reyes. Pues no la hay, güey, no la hay, güey. Errorzazo, papito. Sí, pues ahí está, ¿no? Tu pronóstico 2-1. Es que pavo, cholos. Lo bueno de todo esto, güey, es que pasó al 63. Y queda un chingo de partido, güey. Esto te pasa al 80, al 85. Pero también le quita la motivación, sí, que el AME, pues sí, ya había conseguido, güey, con el gol, ¿sabes? El AME puede responder, sí. Tiene los elementos, sí. ¡Ya abre! Sí, no, y el momento anímico era para que sí, el América buscara la clasificación así directa, güey. ¡Métela! ¡Ay! ¡Ay! Mis pinche chicote, ¿de dónde salió, güey? Hasta Malagón ya no había llegado, ¿ve? ¡Ay, oh, no mames, güey! Deja el pie arriba. ¡Esa es roja, güey! ¡Es roja, güey! Esa Donay Escobedo, esa es roja. Güey, para mí deja la pierna arriba, Y otra vez al látigo. Ya no le creo nada a ese güey. Güey, es que si... No, es a Fidalgo, güey. O sea, güey, le deja la pierna arriba. ¿Qué? ¡Ah, ¡oh, se roja, güey! No. ¡Eso es! ¡Toca la pelota, dice! ¡Güey, no, qué va! ¡Güey, eso es cárcel, güey! ¿Qué va a tocar la pelota, güey? Bueno, sí toca la pelota, pero... ¡Güey! ¡Pero, güey! ¡Pero es que está dando la cara así! ¡Güey, si te sacan roja cuando te avientas una chilena y le pegas al contrario, güey! ¡Esto no es roja! ¡Güey, qué pedo! ¡Esto te... ¡Güey, tiene que ser roja esto! Sí, güey, pues si no la revisan, es un atraco monumental, No, pero es a Donai, güey. Hasta te pasa directo a cuartos. Ahí va, ahí va. Ah, ahí va, es rojota, güey. Es rojota, profe. Es roja, profe. Ya no, güey, no mames, güey. ¿Estás de acuerdo, Mesa? Sí, es roja, güey. No. O sea, si no, no, tú dirías, güey, no. Es güey, roja y tres partidos de suspensión, güey. No mames. Es que le puso. ¿Cómo deja el chip? Pero es que ya llega muy duro, güey. Con fuerza, que, desmedida. Si no, mira, ahí va, güey. Es que no, ya. No, ahí no, es roja, mames, güey. ¿De dónde, güey? Es que esa... No, güey, pero es que desde ahí también se ve mal. Ajá, porque estás... O sea, está desde cualquier así, cosa que lo veas... Y esa no la vio. ¡Profe, regrésate! ¿No viste esa, güey? Güey, es que está... Mira, si les pones un traje de taekwondo en los Juegos Olímpicos... Y van a decir, no, es que Adonai es que... Güey, no mames, ¿cómo justificas eso, güey? Sí, roja. Sí, güey. Roja. Sí, no.
Justo, güey, la neta. Mira, y Fidalgo le dice, güey, ajá, justo en ese Fidalgo, güey. Pinche pierna hasta acá, güey. Güey, o sea, se da la casualidad que pasa con Adonai Escobedo en la cancha, güey. Sí, sí. Pero, güey, justa, güey. Justa. Es que el pedo no va a ser esto, güey. El pedo van a ser los 10 minutos que va a meter Adonai, güey. Es que cuando donde, le es ahí donde empate, lo justifiqué, ¿no? No lo vamos a poder justificar, güey. Esto sí, era roja. Pero ya los 10 minutos que te dan cada que vas perdiendo, güey, no se los explica a nadie, cabrón. Bueno, sí. ¡Qué bien, mis cendejas! De, ¡tírate, güey, penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chinga, gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Desde la expulsión no se había hecho nada, güey! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡Ya estamos en cuartos, güey! ¡Venga! ¡Ya estamos en cuartos! ¡Agárrate, Toluca, que te vamos a eliminar! Y quedan 10, güey. ¿Cuándo agregó 7? No, me está robando este güey, güey. ¿De dónde chingó 7, güey? Jugador de cendejas, ¿no? Lo entendió todo. Es que tenías que explotar las bandas, güey. Dásela a Borja o dásela a cendejas, güey. Que encare. Y ahorita hizo lo mismo, solo que lo jalaron, güey. Mira ahí, güey. Es que ya era mucho, güey. Era mucho. Básicamente en 10 minutos no había generado nada el AME, güey. Se estaba muriendo de nada, ¿sabes? Sí, sí. O sea, el tiro, el gol, el error y una jugada que sacó el Chicote. Xolos no ha tenido nada, güey. Sí, si lo lucha, todavía se lo anda llevando. Sí, tiempo, pues todavía queda, sí, güey, todavía queda. Porque ahorita Xolos lo que le conviene es aguantar e irse a penales, güey. Y el América va a tener la iniciativa, güey. ¡Ay! ¡Gol! 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 Güey, sí lo vi, sí lo vi, güey. Que hay que revisarla, güey. Hay que revisarla, No sé qué ha marcado el árbitro, güey. No sé qué marcó. No sé qué marcó, pero seguimos festejando. ¡Gol! ¡Gol, perros! ¡Gol! 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 ¿Quién lo metió? ¡Cendejas, güey! ¡Gol! ¡Tomen! ¡Tomen! Nah. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pinche cendejas! ¡Venga, cabrón! ¡Cendejas salvó el partido! ¡Ay, qué rico, cendejas! ¿Sabes qué es lo malo? Que ya no vamos a poder eliminar al azul, güey. ¡Nos vemos en semis! ¡Hasta la semis, güey! ¡Nos vemos en semis, güey! ¡Venga, cendejas! Felicidades, América. Otra victoria manchada por la perra corrupción. ¿Qué están revisando, güey? ¡Ah! Sí le da con la mano, ¿eh? Sí le da con la hand. Yo sí ve que le pegó la mano. Sí, yo creo que también. Yo vi que le pegó con la mano, Rodri. Pero es Adonai. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Rodri! ¡Felicidades! Es Adonai, güey. A espera de otra repetición, Adonai lo va a dar, güey. A espera de otra repetición, sí, le dan la mano, güey. ¿Te cayó el depósito o no? Le está diciendo Fidalgo. ¿Te cayó el depósito o no? ¿Depositó el patrón o no? ¡Penal de Rodri! ¡Venga! ¡Tranquilo! ¡Te veo nervioso! ¡Venga! Pues ya es un volado, güey, ¿sabes? Que creo que la América viene con más motivación, güey, por el hecho de... Y calidad, ¿no? También en los tiradores. Justo, güey. Y Malagón también puede ser factor, güey. Yo creo que el América lo gana, pero eso lo van a ver en el video de penales. Aquí se juega, ¿cómo se llama? La titularidad de la selección, papito. Puede ser, güey.